Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a platicar y te vengo a explicar varias cosas sobre dudas que han tenido en los diferentes videos que he estado haciendo. El día de hoy te vengo a platicar y te vengo a decir, ¿has utilizado retinol de diferentes marcas? ¿No has visto resultados? ¿Quisieras que tu piel se viera más bonita, libre de manchas, las arrugas más disminuidas, las líneas de expresión que se te vayan quitando, una piel más bonita, más luminosa, el tono más parejito? ¿Has utilizado el retinol y no has visto esos cambios? ¿No has visto esos resultados que tú quisieras en tu piel? Pues si ya utilizaste retinol, ahora ya debes de utilizar tretinoína. Tal vez tu piel ya está acostumbrada al retinol y ya puedes utilizar tretinoína, que te va a dar mejores resultados, aunque es un poco más agresiva, más fuerte se puede decir, pero tiene mejores beneficios. Te voy a platicar de dos tretinoínas que a mí me gustan bastante. Te voy a platicar cómo se utiliza. Si tú nunca has utilizado tretinoína, ya es tiempo que la utilices. Anímate a utilizarla, solo tienes que tener las precauciones adecuadas de utilizarla correctamente. Te voy a platicar sobre eso para que tú sepas, o si ya la has utilizado, cuéntame aquí abajo para saberlo, cómo lo utilizas, qué cambios has visto en tu piel, te ha ayudado, no te ha ayudado, has notado beneficios. Te voy a mostrar la primera tretinoína que yo empecé a utilizar, que se llama Retin A. Fue la primera que yo empecé a utilizar. Es este Retin A, pero en la parte de abajo dice tretinoína al 0.025%. Es la más bajita que hay, 0.025%, es un porcentaje muy bajito, que no se ven tantos efectos secundarios. Cuando tu piel no está acostumbrada a utilizar nada de esto, es mejor que empieces poco a poco para que tu piel se vaya acostumbrando. Primero debes de iniciar con una tretinoína como esta, así, muy bajita. Después que tu piel se vaya acostumbrando poco a poco, puedes empezar a subir, pero el día de hoy te voy a platicar cómo debes de utilizarla. Debes empezar a utilizar la tretinoína una vez por semana. Si tu piel es súper sensible, y si no es tanto tan sensible, puedes utilizarla dos veces por semana, por ejemplo lunes y viernes puedes empezar a utilizarla. Debes utilizarla de diferentes maneras, depende los resultados que tú quieras tener. Si quieres tener unos resultados más rápidos, puedes utilizarla nada más la tretinoína sola y no aplicas otras cosas. Pero si quieres que la tretinoína no te dé efectos secundarios, que la piel se te empiece a despellejar, a descamar, que la piel se te ponga roja, que te arda, que tengas esos efectos secundarios, debes de aplicar tretinoína, lavas perfectamente tu rostro. Ya cuando esté seco tu rostro, aplicas muy poquita cantidad al tamaño como de un chícharo para todo el rostro. Pones un puntito en cada lado. Primero aplicas aquí en tu dedo y luego ya pones poquita cantidad en todas partes y ya te empiezas a aplicar y se absorbe rápidamente. Ya te esperas unos 20 minutos o media hora y después aplicas una crema hidratante para que te ayude a que no se reseque tu piel, no se haga tanta escamación, enrojecimiento, para que se proteja más. Si tienes una piel súper sensible, mejor aplica primero ácido hialurónico antes de aplicar la tretinoína, y luego ya aplicas la tretinoína y dejas media hora, y después de media hora aplicas encima una crema hidratante para que te ayude y sea el efecto sándwich, en la parte de abajo algo la tretinoína y otra vez arriba, para que la tretinoína quede en medio y no tengas tantos efectos secundarios. Cuando aplica la tretinoína sola, a veces son más rápidos los resultados, pero también los efectos secundarios. También puede ser más rápido que se te empiece a descamar la piel. Todos esos efectos secundarios que te pueden pasar son normales. No es algo que tú digas, ay, me pasó a mí, a nadie le pasa. Es algo normal para que tu piel se vaya reparando, va quitando la pielecita para que tengas una piel nueva, una piel más bonita. Pero tienes que tener mucho cuidado de estarla aplicando correctamente y que tu piel se vaya acostumbrando poco a poco. Después que yo empecé a utilizar esta tretinoína, y después ya inicié a utilizar, quería probar esta de la farmacia similar. Esta tretinoína también es muy buena, es de la farmacia similar. Esta es muy económica, tienen mucha diferencia de precios una con la otra. Esta es marca de patente y esta es marca genérica. Esta es al 0.025% y esta es el 0.05%.
se puede decir al doble, pero por eso debes de acostumbrar tu piel poco a poco. Esta cuesta como unos 500, 550 pesos. Esta te cuesta como unos 40 pesos, 45 pesos. ¿Te fijas la diferencia? Es mucha diferencia porque esta es de patente y esta es genérica. ¿Cuál es mejor? Pues las dos me gustan mucho. Con las dos se siente la piel muy a gusto. Ninguna queda grasosa. Mi tipo de piel es mixta y a veces las cosas grasosas no me gustan. La farmacia similar tiene otra que tiene azul con blanco. Esa sí la siento muy grasosa, más aceitosa. Y esta la siento muy a gusto, muy parecida a la consistencia a esta. Ahorita te voy a mostrar una y te voy a mostrar la otra para que tú las conozcas. Para que sepa la diferencia de una y la diferencia de otra. Esta es así, blanca. La sacas y es así. Ahorita te voy a mostrar esta otra de la farmacia similar. Es muy parecida. También es así, blanca. Y mira una y mira la otra. Esta es la de la farmacia similar. Se ve un poquito más amarillosita y esta es la que es Retin-A. Esta se puede decir que es la genérica, esta es la de patente, la original. Aplicas aquí el Retin-A y se empieza a hacer así blanco. Se empieza a hacer blanca. Las dos se empiezan a ver así, muy parecidas. Y cuando empiezas a hacer esto, ya se empieza a absorber y se empieza a quitar. Y ya después no se nota nada. Queda así. Nada más la piel un poquito luminosa y un ratito más se absorbe y no se nota ya nada. No son grasosas, no son pegajosas. No se sienten en la piel mal, se sienten muy a gusto. Las dos me gustan, te las recomiendo. Si tú tienes la posibilidad de comprar la original, se puede decir la Retin-A, puedes comprar esta. Y si quieres comprar la genérica, puedes comprar esta. Las dos te van a ayudar mucho. Solo tienes que tener cuidado de estar aplicando todos los días protector solar. Nada más la tretinoína se aplica por la noche. No debes utilizarla si estás embarazada, si estás lactando. Debes de tener esa precaución y la aplicas por la noche. Al día siguiente lavas perfectamente bien tu rostro, aplicas tu crema, aplicas un protector solar y estás reaplicando cada 3 o 4 horas. Si estás en el sol frecuentemente, cada 2 horas, y si no, cada 3 o 4 horas debes de estar reaplicando el protector solar. Debes de tener mucha precaución, muchos cuidados al estar utilizando tretinoína en tu piel, para que no tengas tantos efectos secundarios ni consecuencias de no cuidarte. ¿Dónde las puedes conseguir? Esta la puedes conseguir en la farmacia similar. Fácil de conseguir, muy económica y da buenos resultados. Esta la encuentras en la farmacia Guadalajara, en la farmacia del ahorro, en farmacias dermatológicas, la puedes encontrar. De todas maneras, cualquier dudita o cualquier cosita, déjame aquí abajo en los comentarios. Por eso te digo que si has utilizado retinol y no has obtenido los resultados que tú quieres, utiliza tretinoína para que veas el cambio más rápido en tu piel. Solo ten las precauciones que te estoy platicando y vas a ver los beneficios. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba, cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. No se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias. Me despido. Espero que me haya ganado tu dedito arriba. Y nos vemos. Hasta la próxima.